tenemos el día de hoy. Bueno, ayer domingo, bueno, como vieron, dimos unas vueltas, estuvimos ahí. Después volvimos, nos acomodamos y nos fuimos a comer a la casa de mi mamá. Y bueno, después volvimos a dormir, básicamente. No filmé nada de lo que comimos y eso. Comimos unas empanadas que estaban espectaculares. Así que bueno, hoy me levanté a las 5:30 de la madrugada. Sí, señores, me levanté ahora. Me fui a caminar con mi amiga. Me ensucié todas las zapatillas. No, no, no. No les puedo explicar lo que me ensucié las zapatillas. O sea, no. Las tengo ahí. Miro para allá porque las tengo ahí en la puerta para que se me seque todo lo que es el pastito y todo eso para limpiarlas y guardarlas. Ya le dije que mañana vamos a ir hasta donde llega la bici senda y después volvemos. Yo no estoy dispuesto a ensuciarme las zapatillas de la manera que me ensucio las zapatillas. Así que bueno, eso, me fui a caminar, volví, prendí la compu, me puse a editar el video que tengo que subir mañana, que es el armado de valijas. Mañana martes va a haber video del armado de valijas y ya después empieza la temporada de vacaciones, digamos, de lo que fueron mis vacaciones. Y me doy cuenta que en la parte, digamos, donde yo grabé lo que me llevaba en el neceser de maquillaje y lo que me llevaba en el neceser de accesorios, me quedó larguísimo, no se entendía nada. ¿Por qué? Porque yo ya estaba súper cansada de armar la valija, de armar cosas, de tener desastre, porque, o sea, cuando uno está armando, digamos, a la vez que vos vas armando, vas viendo desorden por doquier. Yo ya estaba súper cansada, más grabar aparte también, entonces era como un montón. Y no, 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 no se puede rescatar nada de lo que grabé. Así que lo que voy a hacer ahora, como todavía no desarmé, o sea, me falta aún desarmar valija, bolso de Lee, o sea, la ropa toda, la valija que llevé con la ropa de Maximía, el bolso de Livia, y me falta el neceser de maquillaje, como dije, y el de accesorios. Entonces, aprovechando de que lo tengo armado como lo llevé, lo voy a hacer, voy a mostrarles lo que coso, lo que voy a mostrar lo que llevé. Pero antes de eso tenía hambre, así que me corté una manzana, de las cuales me quedan dos pedacitos. Acá, dos pedacitos de manzana que me voy a terminar de comer. Y me empecé a tomar la botella de agua. Me pinté las uñacas, como pueden ver. Me falta darle otra manito, porque es bastante clarito. Es este, a ver, lo voy a agarrar. Es este, el esmalte de Natura, se llama Mar, justamente, alta cobertura, dice 8 mililitros, pero de alta cobertura no tiene nada, básicamente. A ver, no sé si se estaría viendo. Creo que no se ve nada. Bueno, es este. Es este. A ver, no sé si se condice el color con. Sí, creo que sí. A ver. Sí, es igual. El color de lo que se ve en el frasquito es igual al de las uñas. Lo que no es alta cobertura, porque tengo dos manos puestas en las uñas, dos manos de esmalte, y se alcanza a ver como transparentita. Así que tres lleva por lo menos. Así que bueno, lo dejo acá porque después me voy a dar la tercera mano. Pero bueno, ya con dos, ya tengo las uñas como persona. Voy a terminar de comer la manzana y me voy a poner a hacer eso. Así ya puedo terminar de editar el video y ya lo pongo a subir para mañana a las 8 tenerlo listo. Ah, otra cosa que quería comentar. Estuve pensando y viendo que posiblemente empiezo a subir tres videos por semana. Yo estoy subiendo dos por semana, estoy subiendo martes y jueves a las 8 de la noche, hora argentina. Me parece que voy a empezar a subir también los sábados videos. O sea, voy a hacer martes, jueves y sábados video.
a las 8 todos, en el mismo horario. Así que bueno, no sé, lo estoy pensando porque tengo como muchas ideas de videos y mucho para grabar, digamos, y como que, no sé, me queda como corto de tiempo, básicamente, como que se me va muy a lo largo todo lo que quiero hacer y tengo muchas ideas de videos próximos, pero bueno, antes tengo que hacer otros y así, entonces bueno, me parece que un día más, por lo pronto, de última, ver durante el año, cuando no se pueda, dejaré dos, o sea, 2 días fijos y el tercero variándolo, digamos, básicamente. Cuando pueda lo subo, cuando no pueda no, y así. Así que bueno, vamos a ver cómo va la situación. Por lo pronto voy a anexar un video más por semana para ver. Así que bueno, eso era lo que quería comentar. Y bueno, nada, me voy a terminar de comer la manzana, como dije, y voy a terminar con lo del video. Porque también tengo un mamita que comiste sopa de lengua, no sé por qué, o sea, bueno, porque tengo que ordenar mi casa porque es un desorden, o sea, el sábado fue sábado de limpieza, o sea que se lavé todo, todo, pero me falta acomodar zapatos, doblar ropa, tengo el sillón lleno de ropa. Así que bueno, voy a dejar de hablar y voy a empezar a hacer cosas, pues si no, no termino más y necesito avanzar. Así que bueno, vamos con eso. Muy buenas, actualizamos blog que lo tengo olvidado. Ahora lo que estoy haciendo es lo siguiente. Bueno, empecé a editar el blog del viaje. El blog del viaje ya lo empecé a editar, que lo van a ver el jueves. Ahora lo que hice, bueno, ya lo empecé a editar, descargué todos los videos que tenía en el celu y ya puse un lavarropas, ahora tengo que ir a poner otro, en realidad ya salió, tengo que ir a tender ese lavarropas y tengo que poner otro, pero antes de poner el segundo lavarropas, lo que quiero hacer, por eso inicio este día de vlog, es desarmar las valijas porque hoy es miércoles. Y, o sea, mañana va a ser una semana que llegamos y todavía no desarmé la valija y el bolso. Así que, bueno, voy a aprovechar que tengo que hacer una segunda tanda de ropa para lavar la ropa que, si bien usé allá, pero la usé capaz un solo día, un ratito, entonces no se ensució, o sea, está usada, pero no se ensució, pero. Como está dentro de la valija, hace bastante, qué sé yo, bueno, la voy a lavar, voy a ver. Así que quiero desarmar la valija antes de poner el segundo lavarropa. Pero anterior a eso, lo que voy a hacer va a ser unas milanesitas. Acá las tengo descongeladas porque nosotros compramos varios, 2 kilos generalmente de milanesas y las frizamos y las vamos sacando. Así que ahora voy a poner las milanesas a cocinar. Y ya mientras se van cocinando voy a tender la ropa y después voy a ver si me pongo con el tema de la valija. Así que bueno, nada, empezamos el vlog y esas son las noticias. Así que bueno, ahora voy a ponerme a cocinar. Bueno, actualización de vlog, hoy es jueves. Este vlog se me fue, pero de las manos totalmente, pero bueno. Hoy jueves lo voy a poner por acá, qué número es, porque creo que es 17, pero no me acuerdo. Bueno, van a escuchar ruidos de afuera, de la calle, porque tengo la ventana abierta, porque acá hace calor y el ventilador de techo se nos rompió. Así que, bueno, y el turbo no lo puedo poner porque hace muchísimo ruido, no me iba a dejar grabar nada, no se iba a escuchar nada. Así que, bueno, así estamos. Por fin voy a desarmar la valija. Lo vengo pateando, pero bueno, llegó el momento y lo voy a desarmar. Tengo acá mi compañía. Tengo acá mi compañía, mi matecito, porque hace un rato me levanté, porque la verdad que me estoy sintiendo súper mal. Tengo una alergia tremenda.
El cambio de clima me hace mal, me hace pelota, así que bueno, más el aire acondicionado de noche. Así que bueno, así estoy, estoy tremendo. Vamos a empezar a desarmar, así ya concluimos. Para mí es una cuestión de decir, no, no quiero desarmar la valija porque realmente no quería volver. O sea, me encanta irme de vacaciones, me encanta salir. No solo irme de vacaciones, me encanta salir a pasear, me encanta despejar, me encanta cambiar ese aire, me encanta agarrar ruta. Yo veía, ayer me parece que fue, veía un blog que subió Jenny Zárate y fueron a pasear y agarraron ruta y ella decía, ruta, me encanta, sí, tal cual, a mí también, o sea. No hay nada más hermoso que agarrar ruta, irte a tomar unos mates a algún lado o hacer otra cosa. No, la verdad que. Así que bueno, por eso estaba retrasando, porque la verdad que es como que me duele el cora, digamos, de hacer eso. Pero bueno, no queda otra. Hay que desarmar la valija porque tengo que volver la ropa al lugar. Así que bueno, decir también otra cuestión. Voy a dejar el termo. Decir también otra cuestión. Estoy muy orgullosa de mí porque realmente me llevé menos cosas que en el viaje de la costa que fuimos, me llevé menos cosas. Llevé un montón de cosas igual, pero me llevé muchas menos. Armé la valija pensando bien, saqué cosas que sabía que no iba a usar por diferentes motivos, pero que no iba a usar en fin. Así que bien, o sea, me siento orgullosa de mí misma realmente porque este viaje fue mejor. Llevé un montón de cosas de más al Pepe, sí, llevé un montón de cosas de más, sin sentido, pero menos que la otra vez. Entonces voy mejorando, digamos. Para el próximo viaje que hagamos, voy a ajustar un poquito más esa cuestión. Voy a ser un poquito más realista y voy a llevar menos cosas. Por ejemplo, de maquillaje me llevé un montón de cosas, opciones. Me llevé, por ejemplo, me llevé una base y una BB cream. De iluminador me llevé uno en crema y uno en polvo. Que, por ejemplo, no usé. Solamente usé la BB Cream. Iluminador no usé directamente, que me podría haber puesto iluminador, por ejemplo, pero no, no sé, no se me dio, no me acordé, no sé, bueno, no me puse. Entonces, eso es como que ya la próxima voy a, por ejemplo, si me llevo BB Cream, no me voy a llevar la base, por ejemplo. Porque para qué, si la BB Cream es igual, o sea, no tiene tanta cobertura, pero. Uno tampoco pretende ir como una puerta, básicamente, o yo por lo menos, en realidad. Después, iluminador. Con que me lleve un iluminador ya es suficiente. ¿Por qué me llevo en crema y en polvo? Con que me lleve uno solo es suficiente. Si total tampoco me voy 2 meses, me voy días. Por ejemplo, esta vez me fui 8. Entonces, es como que, ¿para qué tanto? Si tampoco es que me voy tanto tiempo. Entonces, bueno, vamos a ir ajustando un poquito más, viaje tras viaje, hasta poder lograr. La excelencia, según yo, para mí, lo que es de armados de valijas y eso. Así que bueno, no hagamos más preámbulos y vamos a desarmar de una vez los bolsos, así ya queda todo en su lugar. Bueno, esta cartera en realidad no me la llevé, pero la tengo dando vueltas desde ese momento porque tenía intenciones de llevármela. Pero bueno, no, no, no me la llevé. No me la llevé, así que bueno, lo dejamos. Esa campera sí me la llevé, pero. Esta campera quedó afuera, no afuera, quedó en el auto básicamente. Me la llevé una noche, la dejé arriba del auto y ahí nomás quedó arriba del auto, entonces no vino la valija, por eso está afuera. ¿Ves? Por ejemplo, este pilotín lo llevé a pasear porque no lo usé, está bien. Quizás, no, no lo sé, quizás está bueno, digamos, que
quizás está bueno que lo lleve la próxima, algo así, por las dudas, pero por ahí, solo con las camperitas de jean que me lleve y los buzos que me lleve también, ya es suficiente y no necesite pilotín, porque si bien, por ejemplo, yo voy a la costa o a Córdoba, digamos, no hace tanto frío en verano como para usar campera de abrigo full, para mí. Hay gente que sí, hay gente que se lleva, por ejemplo mi mamá, se lleva camperas de invierno y ella lo usa porque sufre mucho frío. Yo no sufro tanto el frío, si bien sí tengo frío, pero no lo sufro tanto. Entonces quizás con el buzo como abrigo ya está, no necesito eso. Entonces bueno, eso por ahí es lo que voy a ver la próxima que vaya. Así que bueno, vamos a abrir la valija. Espero que no se... Ah, no llega la cámara. Bueno, tengo un desastre en la valija. Ahora les voy a mostrar cómo está todo hecho un desastre. Y vamos a empezar. Bueno, así es el estado de la valija. A ver, más lejos, ahí. Ese es el estado de la valija. Una cosa toda revolucionada. Pasó, no sé, un tsunami por ahí. Nada del orden que llevé, pero bueno, no, así quedó. Los traigo desde este ángulo para mostrarles mejor, porque ya guardé todo lo que es la ropa de Maxi y esto sería lo que me quedó de mi ropa. Bueno, este busito, como les dije, lo usé, así que bien. Los dos buzos, estos son los dos buzos de abrigo que me llevé por si hacía frío, no los usé, pero esto sí lo voy a seguir llevando por el motivo que les digo, por las dudas. Después, esta que me encantó, pero no me la puse. Que me encantaba, quiero decir, pero no me la puse. Esta remera mangas largas, junto con estas tres, no las usé. Así que, para el próximo viaje, o sea, me llevé cuatro, sería mangas largas. Para el próximo viaje, solo podría llevarme dos. Como para... como por las dudas que haga frío, pero solo dos. Después, este es el monito con la remera, que es el conjunto. No lo usé al monito. No sé por qué no lo usé, pero no lo usé, básicamente. Y después, estas tres remeras. Bueno, esta es la del conjunto que les decía. O sea, que me la llevé en conjunto con este, que al final me puse este, pero con otra remera. Entonces, bueno. Esta no la usé al final. Estas dos tampoco. Ay, ahí. Estas dos tampoco. No las usé. Bueno, junto con esta que me regaló mi suegra, que les decía. Y después, la pollera de jean blanca no la usé. Los dos jeans tampoco. Y una calza no usé. Y lo otro que me llevé, que vieron, sí usé. Así que... bueno, toda esta ropa sería que me llevé al cohete, ponele. Así que bueno, es lo que tengo que ajustar para el próximo viaje.